agradecemos su presencia. En el marco de la Cátedra Especial Samuel Ramos, presentamos la conferencia El colapso de la civilización global, dictada por Jorge Enrique Linares Salgado. El doctor Jorge Enrique Linares Salgado estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México en el nivel 3. Ingresó a la planta académica de la Facultad de Filosofía en 1996. Actualmente es profesor titular de tiempo completo. Sus líneas de investigación y docencia son ética y bioética, filosofía de la tecnología, ética de la ciencia y la tecnología. En 2022 cumplió 26 años de servicios docentes en UNAM. Es profesor de la licenciatura en filosofía e imparte las asignaturas obligatorias de ética desde hace 18 años. También se desempeña como profesor en diversos cursos o seminarios, así como tutor de 3 posgrados en la UNAM: posgrado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud, campo de estudios en bioética, posgrado en filosofía de la ciencia y posgrado en filosofía. Asimismo, de 2009 a 2019, fue profesor visitante y tutor en el Máster Interuniversitario en Filosofía, Ciencia y Valores que coorganizaron por convenio institucional la Universidad del País Vasco y el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM en el campus UPB en San Sebastián, España. En cargos de gestión académica en la UNAM, fue coordinador del posgrado en Filosofía de la Ciencia de 2009 a 2012, fundador y director del Programa Universitario de Bioética de 2012 a 2017 y director de la Facultad de Filosofía y Letras de marzo de 2017 a marzo de 2021. Entre sus publicaciones destacan los libros Adiós a la Naturaleza, La Revolución Bioartefactual, publicado por Plaza y Valdés, Madrid, 2019, Ética y Mundo Tecnológico, publicado por la UNAM, Fondo de Cultura Económica en 2008, o bien los libros como coordinador con Leticia Flores, Los filósofos ante los animales, por Almadía, con 3 volúmenes de 2018 a 2020, y con Juliana González, Diálogos de la Bioética, Nuevos Saberes y Valores de la Vida, en 2013. Ha presentado comunicaciones en más de 130 reuniones, congresos y coloquios académicos en México y en otros países como España, Argentina, Alemania o el Reino Unido. Ha impartido más de 100 conferencias por invitación dentro y fuera de la UNAM. En cuanto a las labores de investigación, ha colaborado en el Programa Universitario de Bioética de la UNAM, en grupos de investigación sobre temas como biotecnologías, decisiones al final de la vida o ética ambiental. Actualmente es responsable del proyecto institucional de la UNAM, Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad para el Análisis de Riesgos, 2020-2022, financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. En 2008 recibió la distinción de Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM en el área de investigación en humanidades. En 2007 el Premio Nacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México por su tesis doctoral. En 2005 el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias por la mejor tesis doctoral en humanidades y ciencias sociales. Desde 2018 es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Pertenece a asociaciones académicas nacionales e internacionales de prestigio, como la Academia Mexicana de las Ciencias desde 2011, la International Association of Bioethics desde 2012, la Asociación Filosófica de México desde 1999 y el Colegio de Bioética de México desde 2017. Entonces, no queda más que darle las gracias. Gracias, Alicia. No, no, que gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Esta es la segunda conferencia de este ciclo de la Cátedra Samuel Ramos, y hoy voy a presentarles una serie de ideas sobre el colapso de la civilización global en la que estamos. Lo primero que hay que decir es que ninguna civilización humana puede ser eterna, eso parece obvio, pero se nos olvida, y que generalmente todas tienen ciclos de desarrollo, auge, decadencia y finalmente colapsamiento, que pueden durar mucho tiempo. Hay civilizaciones que se fueron diluyendo y fueron transformándose. Así se creía, por ejemplo, del Imperio Romano, pero hoy hay investigaciones muy interesantes
que están mostrando que el Imperio Romano sí tuvo también problemas de gestión ambiental y enfrentó, sobre todo en esa última etapa, en Europa, un cambio climático más breve, más corto, pero fue bastante súbito y que alteró mucho la dinámica ambiental, sobre todo la agricultura, que digamos que aceleró, por decirlo de esta manera, porque fueron décadas el proceso de desintegración del Imperio Romano. Y bueno, sabemos de otras civilizaciones que también sucumbieron por un problema fundamentalmente de recursos y de la gestión ambiental, ¿no? Bueno, el problema es que hoy tenemos la primera civilización global de la historia y el colapso al que nos vamos a enfrentar en los próximos decenios, a lo mejor eso tarda más de 50 o 100 años, pero estamos iniciando ya ese ciclo, será el primer colapsamiento de una civilización global que abarca toda la Tierra. Este es el famoso tríptico, el biombo de Bosco, que ya para ese entonces se sabe la redondez de la Tierra, de la unidad, y esa es una concepción muy importante que en la modernidad tiene mucha fuerza, porque en efecto la era de las colonizaciones de los imperios europeos pues generó esta unificación del mundo, lo cual nunca quiere decir igualación del desarrollo ni homogeneización de la vida, pero sí una sincronización de las culturas, de las comunidades en todo el planeta. Por eso les digo que estamos en la primera civilización global que ha existido. Vamos a ver un poco qué significaría esto. Bueno, primero es que, por supuesto, ya no vivimos en una naturaleza natural, ni la naturaleza ha quedado, prácticamente no hay sitio en el planeta que no haya sido afectado de algún modo por la acción humana, la acción técnica, sobre todo no intencionada, pero a veces totalmente intencionada, que ha producido, pues esto por ejemplo, los territorios de cultivo, pues son modificaciones de la corteza terrestre que los humanos han hecho en los ecosistemas, en la flora y también en la fauna, y que pues, han alterado muchos de estos equilibrios que son frágiles y son dinámicos. Hoy tenemos este tipo de ciudades, nuestro Central Park es el parque artificial más grande del mundo, yo creo, porque nada, prácticamente ninguno de esos árboles son autóctonos y fue diseñado. Entonces los diseños de las ciudades incluyen, por supuesto, naturaleza, no solamente los árboles, sino estamos sobre, el asfalto pues cubre, pero no mata todo, por suerte, y convivimos también con distintas faunas, algunas que son, se dice, exóticas porque vienen de fuera, pero muchas son autóctonas a las ciudades, ¿no? Y bueno, hoy tenemos una tecnópolis que ha ido expandiéndose y ha invadido el planeta, no solo en las grandes urbes, que hay dos, Nueva York, Shanghái, México es una de estas terribles, enormes urbes, súper contaminadas, caótica, que tiene muchos efectos ambientales, pero que permite la sobrevivencia pues, de millones de seres humanos, ¿no? Ya Fritz Lang se había imaginado en su película famosa del 27, cómo se parece a Shanghái, esta imagen de Metrópolis, esa fabulosa película muda, ¿no? Que ya concibe esta idea del mundo tecnológico que completamente ha arrollado, por decirlo así, el paisaje natural, pero que más bien lo oculta y que depende de él. Hay toda una discusión sobre cuándo inició el Antropoceno, muchos piensan que comenzó en el 45, con la primera explosión ya militar, tristemente, de la bomba atómica, que eso provocó un efecto en la corteza terrestre, por lo menos en esos ecosistemas, en las dos ciudades, Nagasaki y Hiroshima, pues muy transformador y que alteró totalmente los ecosistemas por el aumento de reactividad súbitamente, ¿no? Y hoy en día pues es un concepto científico, de pensar que ya estamos en una era geológica diferente. Dentro del gran era del Holoceno, él se llama ahora Antropoceno, y algunos piensan que esto es un concepto positivo, y pues no lo es la descripción de que por primera vez en la historia
conjunto de las actividades humanas han alterado muchos de los ciclos naturales y el desarrollo pues, de muchos ecosistemas, y la humanidad se convierte en una fuerza geológica de transformación, no para nada positivo, sino que tendrá efectos insospechados. Los ecosistemas son resilientes y algunos han logrado restablecerse, pero otros no. Y el proceso, hay dos procesos muy, muy notables en la era del Antropoceno. Uno es la pérdida de biodiversidad, no solamente de, sobre todo de vida animal, sino también de vegetales, de una variedad de plantas. Y el calentamiento global, que se mide pues, por lo menos desde los años 30 del siglo XX, pero que hoy en día pues, todas las mediciones apuntan a un proceso que va aumentando y que es ya prácticamente irreversible, ¿no? Günther Anders, que es uno de los pensadores que a mí más me gustan, justo pensaba a raíz de pues, el efecto descomunal de las tecnologías bélicas, sobre todo la bomba atómica, en esta idea que él llamaba el desfase prometeico, ¿no? Somos unos prometeos contemporáneos que ya no pueden, digamos, comprender, ya no digamos anticipar ni siquiera estudiar a posteriori, sino comprender el efecto de sus acciones técnicas en conjunto, ¿no? Y artefactos, en este caso destrucción masiva, como una bomba atómica, pues causan un efecto que se estudió, que se anticipó teóricamente, pero que hasta que se dio, se vieron sus repercusiones tremendas. Entonces dice Anders que nuestra imaginación, incluso yo planteo el nivel de la imaginación, está ya muy por atrás de los efectos materiales que podemos causar en el mundo, ¿no? Y esta aceleración de la civilización tecnológica moderna pues impide aún más cognitivamente comprender lo que estamos haciendo. O sea, tenemos que, de hecho ahora estudiarlo, no es tan fácil entender los procesos de la interrelación entre sistemas tecnológicos en todo el mundo, y hoy en día incluso pues estamos ya en el pleno inicio del desarrollo de la inteligencia artificial, que está creando sistemas que se van a ir automatizando y que van a ser más difíciles de comprender porque ni siquiera están operados por inteligencias humanas, ¿no? Llegará un momento dado en que no sepamos cuál es la lógica de esos sistemas. Bueno, ¿qué es el colapso? Hay que diferenciarlo de las crisis. Solemos pensar que una crisis puede ser muy grave, pero una crisis por definición tiene solución, o puede pensarse que una crisis se resuelve más o menos regresando a un estado de normalización, un estado previo. Y eso es común en nuestra especie, que pensamos que toda crisis puede ser superada, crisis económicas, políticas, psicológicas, familiares, relacionales, universitarias, de todo, ¿no? Y en efecto, muchas veces pues, las crisis ayudan a avanzar, a resolver problemas, a restablecer, a replantearse los fundamentos de incluso de una institución o de un país entero, ¿no? Pero el colapso es algo diferente porque es un proceso irreversible, antrópico, que no tiene solución por definición. O sea, el único resultado del colapso es la disolución de ese estado de cosas, y se puede hablar de colapsos de sistemas naturales, pero más bien es un concepto social, ¿no? Y por supuesto estos son procesos de mediano y largo plazo, no son como se imagina, como es el imaginario en las películas, en la ciencia ficción, que son eventos catastróficos de un día a otro, ¿no? Y que son espectaculares. Lo que pasa es que en el cine tienen que ser espectaculares para que sean atractivos, pero no suceden así los colapsos, son mucho más lentos, ¿no? Ya les decía, el colapsamiento del Imperio Romano pues, se dio durante décadas, aún de la civilización maya, de las grandes ciudades mayas, también se dio en un periodo de años, un poco más rápido, porque el agotamiento de recursos o de disponibilidad de recursos naturales, sobre todo agricultura, sí se dio más rápido, pero nunca con esta espectacularidad como las películas, digo, ¿no? Entonces son procesos de largo plazo. ¿Cuánto pueden durar? 30, 50, 100 años, nadie lo sabe, pero son procesos en donde entonces
se va destruyendo, se va descomponiendo literalmente un sistema del mundo de la vida y surgen otros o surge algo diferente. Ahora, ¿en qué consiste fundamentalmente el colapsamiento en el caso de las civilizaciones humanas? Pues en un agotamiento de la energía y materias primas disponibles para sostener la vida de las poblaciones que viven en esas civilizaciones. Esa es la causa fundamental. Hoy en día, entonces, para la civilización, primera civilización global tecnológica que hemos construido, bien que mal, todos los seres humanos en varias generaciones, hay dos causas, según varios estudios e investigadores, que van a provocar probablemente el colapsamiento. Uno es el cambio climático imparable, si es un factor que va a incidir mucho. En sí mismo el cambio climático no es el colapsamiento o no es la única causa, pero sí es un factor, vamos a decirlo así, determinante, o sea, que dispara otros procesos de colapsamiento y puede generar una reacción en cadena. Y el segundo, pues es el más fuerte, en realidad es el agotamiento de esa disponibilidad en cantidad suficiente de energía y materia, sobre todo alimentos y materiales, herramientas, máquinas, de las cuales hoy depende esta civilización. Y la gran mayoría de nosotros pues dependemos de esos insumos, digamos, ¿no? No es que se acaba todo de la noche a la mañana, sino que empieza a haber escasez, y ahí viene el problema, porque eso genera un problema sociopolítico grave. La escasez, sabemos siempre, provoca conflictos humanos, provoca angustia, ansiedad, violencia, y afecta todas las estructuras sociales y políticas que puedan existir. No hay ninguna que la resista, ¿no? Porque ante la escasez todo el mundo pues empieza a tratar de pues, sobrevivir como pueda y a preferir, digamos, la sobrevivencia de los suyos o de quien está con quien está ligado, digamos, directamente, y a romper todos los lazos sociales, morales que tenía con otras personas, grupos, naciones, incluso otros elementos. Ahora, hay un tercer factor que algunos autores no le dan mucha importancia, pero por supuesto que tiene una importancia enorme, que es la creciente desigualdad socioeconómica, que está generando mucha tensión y esto genera conflictos políticos, ¿no? Porque hoy en día un elemento adicional es que somos muy conscientes de ello debido a que se difunde por todas las tecnologías de información y comunicación. Estamos muy al tanto de la desigualdad, antes no, difícilmente se lo imaginaban. La gente más pobre no se imaginaba cómo vivía la gente más rica, ¿no? Por ejemplo en el Imperio Romano, aunque en al circo era, estaba leyendo del circo que duró literalmente el Coliseo en funciones cerca de 400 años, es impresionante, ¿no? O sea, ningún estadio moderno va a durar eso, ni el Maracaná, ¿no? Y durante todo ese tiempo pues convivían las clases más bajas y las más altas, pero en realidad pues, no se tocaban, no tenían ni idea la gente más pobre, los esclavos, los gladiadores, por ejemplo, de cómo vivían los más ricos, los patricios, ¿no? Hoy en día esa diferencia social está muy visible, digamos, y sí provoca mayores tensiones sociales porque pues, nos genera indignación ante la injusticia, ¿no? Pues ver cómo lo que se ha gastado en Qatar, ¿no? Y cómo vive esa gente, ¿no? Que es el país que tiene el ingreso per cápita más alto del mundo en promedio, pero que tiene, digamos, una élite dispendiosísima porque viven en el desierto. Imagínense lo que significa vivir como occidental con ese nivel de vida, de consumo y de contaminación en el desierto. Y pues, el resto del mundo, y sobre todo los trabajadores que en Qatar han construido los estadios y toda la infraestructura, que son trabajadores muy pauperizados, prácticamente en estados casi de esclavitud, ¿no? Entonces esos factores van a provocar esos fenómenos que se van a ir encadenando. Esa es la hipótesis que se plantean varios colegas. Dos de ellos son dos franceses, por cierto, que publicaron un libro reciente que se llama Colapsología, y han inaugurado una nueva disciplina, la colapsología, el estudio del colapso. Son Rafael Stevens y Pablo Cepiñe. Uno de ellos es de madre colombiana, pues se llama Pablo, pero son franceses. Y se está generando en Francia y en Europa una discusión interesante al respecto, porque ya hay muchos indicios de esto y hay antecedentes. Por ejemplo, bueno, ahora estuve revisando la decadencia de Occidente de Spengler y hay varios textos históricos, ¿no? Que rastreaban el origen de los colapsos. Hay
escritor muy famoso, muy criticado también, Jared Diamond, que escribió Colapso y tiene hipótesis sobre el colapso del poder de la civilización maya y tal. Pero una cosa es investigar el colapso del pasado y otra es empezar a observar, teorizar y obtener datos del colapsamiento del presente, que ya inició. Según los indicios de todo el mundo que esté estudiando esto, podemos decir que ya empezó. Y es un proceso que no tiene vuelta atrás, no hay remedio. O sea, ¿cuál va a ser el final de esta historia? Es un final triste, pero no sabemos cuándo ni cómo va a suceder, eso es lo interesante. Ahora, ¿qué factores inciden, o son, más bien, son indicios muy claros en el presente? Por un lado, hay un crecimiento poblacional elevadísimo, desmedido, eso ya lo alertaron muchos ecólogos desde los años 80, por ejemplo, Paul Ehrlich, que después fue muy criticado, el propio Potter, que escribe su libro de bioética global, en 1988, seguía pensando que el gran problema de la civilización era la sobrepoblación. Claro, es un problema sociopolítico muy, muy sensible, muy difícil, porque los países que tienen sobrepoblación y tasas elevadísimas son los países más pobres, ¿no? En cambio, los países más desarrollados, incluso ahorita tienen tasas de decrecimiento. España, Japón, Croacia, estaba leyendo. Que pues, la única forma que pueden usar para recuperar eso es pues, aceptar migración de los países pobres, pero es un problema en Europa que no quieren aceptar tan fácilmente esos trabajadores, como si lo hace Estados Unidos, que finalmente discursos van, discursos vienen, han aceptado una enorme migración de trabajadores en condiciones muy malas porque eso combina la economía norteamericana y es un país que sigue creciendo. Entonces, bueno, hoy en día salió el reporte de la ONU, hemos llegado a 8 mil millones de seres humanos, salió la foto del bebé, 8 mil millones, no me acuerdo de dónde era. Y de los 10 países más poblados del mundo, solo 3 tienen un nivel de desarrollo alto. Y eso es un decir, Estados Unidos es un decir porque ahí tienen millones de pobres. Son Estados, de los países más poblados, los 3 únicos desarrollados son Estados Unidos, Japón, por supuesto, y Canadá. Pero México ya superó a Japón en población, cuando eso era algo impensable antes de finales del siglo XX. Y en cambio, países superpoblados, bueno, obviamente China, la India, Nigeria, Indonesia, el Congo, ¿no? Irán, o sea, países que tienen una enorme población y no tienen una economía suficiente. Entonces, esa sobrepoblación sigue siendo una presión porque genera mucha desigualdad. Se sabe bien en términos generales que el 10% de la población es la que consume el 90% de los recursos y causa el 95% de la contaminación y los efectos que presionan el cambio climático. Pero aún así, tanta gente, pues sí, genera problemas de tensión simplemente por seguir produciendo los alimentos necesarios. La desigualdad socioeconómica crece, ahí están los estudios de Thomas Piketty, el economista francés, que digamos reactualizó los estudios del capital marxistas y demuestra con mucha precisión económica matemática cómo aumentan las tasas de desigualdad, que en unos países son extremadamente altas como México, y que los gobiernos vienen y no se ha hecho prácticamente nada por reducir esa desigualdad en términos estructurales, ¿no? Entonces comienza a ser ya difícil el acceso a bienes básicos, ya no hablemos de servicios de salud o servicios públicos o seguridad, que la pandemia demostró que mucha gente carece de ellos, sino que también pues, sigue aumentando la contaminación ambiental, la destrucción de ecosistemas, el cambio climático avanza y empiezan a agotarse recursos naturales. Ya hay agotamiento de recursos mineros y eventualmente se van a ir presentando agotamientos bueno, de suelos, empobrecen terriblemente y de especies animales, sobre todo especies que solemos utilizar frecuentemente como alimento, como las especies marinas, ¿no? Bueno, el colapso, hay que decir, no es el fin del mundo, el apocalipsis, como ya les decía desde hace rato. Entonces esto puede ser un poco decepcionante, porque entonces, bueno, si no es el fin del mundo, entonces ¿de qué nos preocupamos? ¿No? Mucha gente piensa así. Pues no, teóricamente hay que estudiarlo, es un fenómeno históricamente novedoso porque nadie de nosotros ha vivido un colapsamiento civilizatorio, ni nuestros abuelos lo vivieron, ni, bueno, los que ya estaban un poco grandes, ni nuestros padres tampoco lo vivieron, ¿no? Así es que es un asunto que comienza en esta generación
y seguirán las siguientes 3-4 generaciones de seres humanos que suponemos existirán, ¿no? Pero bueno, entonces lo que da que pensar es que son los factores de un colapsamiento global, de una civilización global por primera vez en la historia, y que no es la suma de crisis, ¿no? Sino de un proceso que se va encadenando y que, como decía al principio, no tiene vuelta atrás. El problema es cuando empiezan a aparecer el agotamiento de recursos que ya no permite la satisfacción de las necesidades básicas de mucha gente, de grandes capas de la población. Entonces hay colapsamientos encapsulados en países como Haití, como Siria, como Irak, después de conflictos de guerras. O sea, sí se puede, se empieza a estudiar eso. Y hay un autor que es interesante, es un tipo que no es, digamos, un académico tradicional puro, que se llama Dmitry Orlov. Es un ruso que emigró a Estados Unidos y él literalmente vivió el colapsamiento de la Unión Soviética y se quedó a vivirlo. De hecho, la familia ya llegó a Estados Unidos y él regresó porque quería, ¿no?, ver literalmente lo que estaba pasando, y empezó a documentar, a hacer relatos de qué es lo que sucede cuando un país colapsa. La Unión Soviética colapsó durante 10 años, por lo menos. El dinero no servía para nada, la gente tenía que intercambiar cosas para poder sobrevivir. Los que tenían un pedazo de tierra o de veras un jardín o una terraza con macetas, empezaron a plantar lo que podían, papas, que las papas han salvado a los europeos de muchas hambrunas durante, bueno, desde que llegaron allá las papas. Y sí se puede estudiar que ha habido países que han colapsado, ¿no? Si me apuran, México está colapsado en muchas de sus estructuras, y hemos visto colapsamientos de varios sistemas, por ejemplo el sistema de salud o el sistema educativo, que está colapsado totalmente, ¿no? Y no hay manera de levantarlo todavía. Pero bueno, esto no es un colapsamiento generalizado, ¿no? Pero en algunos países se ha sucedido después de una guerra, de un conflicto, de un desastre natural, como en el caso de Haití después del terremoto último. Realmente el país se vino abajo, ¿no? Y una de las consecuencias más graves, es la caída de la estabilidad política o de las instituciones políticas que permiten que una sociedad pueda seguirse, digamos, desarrollando o regulando muchos de sus procesos, ¿no? Bueno, cualquier institución puede colapsar. Esperemos no vivir nunca el colapsamiento de esta universidad, pero eso es también probable, ¿no? Ay, ya se me levantó mucho, pero ¿o no? Así está aquí. Bueno, estas imágenes me las encontré y ni puse ni quién son, pero tendemos a imaginarnos el colapso así, ¿no? Por algo apocalíptico, destrucción. Entonces, es el imaginario muy hollywoodesco, ¿no? Pero algo hay de eso a grandes rasgos, pero no de la manera en que lo solemos imaginar. Entonces el colapso se precipita ante la falta de energía, de alimentos, o sea, carencia de, y entonces empiezan los conflictos. Pero también, muy importante, gobernabilidad y seguridad, que es lo que decía. Porque la ausencia de esos factores que permiten la estabilidad hace que las instituciones se debiliten o de plano dejen de funcionar. Instituciones como la policía, por ejemplo, ¿no? Sí, para no ir más lejos. Por eso les digo que en este país, en muchas ciudades, estamos colapsados porque la policía ya no es una institución que funcione, ¿no?, como debería mínimamente. Entonces, las instituciones sociales básicas, mecanismos de control político, de comunicación, que mantienen un cierto orden, o ¿no?, que dan la apariencia o la sensación de que hay un orden establecido. No que esto decir un orden autoritario que conste, sino que hay un orden, ¿no?, y que se pueden solucionar los conflictos. Con lo cual uno tiene la certeza de que sales a la calle y vas a regresar a tu casa, por ejemplo. Pero cuando no existe esa certeza, la situación ha llegado a un punto de colapso. Estos factores los analiza un autor español, Carlos Taibo, que ha publicado últimamente varios libros al respecto. Se ha vuelto uno de los colapsólogos. Él es un sociólogo, politólogo ya de muchos años de experiencia, muchas horas de vuelo. Les recomiendo que vean sus textos y sus conferencias, que son muy, muy lúcidas. Ahora, él es un anarquista,
digamos, tradicional, y entonces piensa que el colapso puede tener un resultado positivo, que se destruyan las estructuras del poder y que surca la autogestión, ¿no? Pero esa es también una ilusión muy moderna, por cierto. Entonces el colapso no es equivalente tampoco a una larga decadencia, aunque, bueno, les decía, el Imperio Romano vivió en decadencia pues prácticamente 400 años, ¿no? Llegó a ser tan grande, tan difícil de administrar, tan corrupto y con una extensión tan desproporcionada, que siempre se dice el Imperio Romano, el imperio más grande, etcétera, pues eso era incontrolable. De tal manera que no solo desde la administración y el gobierno, sino incluso desde la política lingüística, por ejemplo, eso explica el surgimiento de las lenguas romances. Si el Imperio Romano no se hubiera colapsado, seguiríamos hablando latín. Es una hipótesis contrafáctica, si quieren. Pero eso indica que hay un proceso largo en que las poblaciones se van adaptando a esas nuevas situaciones de colapsamiento. Entonces, por eso les decía, el colapso no es el fin del mundo, porque la gente sobrevive, pero no todos igual, no todos logran adaptarse bien, y hay efectos también muy negativos y letales. Al final, el colapso señala el punto histórico, que, o sea, apunta pues a ese momento indeterminable, pero inexorable, en el que cualquier civilización se derrumba y desaparece para dar lugar a otro proceso histórico. Esto ya es especulación histórica muy a la hegeliana, ¿no? Pero aquí lo que habría que observar es que anticiparnos por primera vez en la historia, aunque, bueno, no por primera vez en la historia, pero sí de un modo diferente a anticiparnos al colapsamiento de esta civilización global. Ha habido también una imaginación, digamos, apocalíptica en toda la tradición judeocristiana. En diferentes épocas, ¿no?, se pensaba que ya venía el fin del mundo, un cambio importante, y no sucedía. Después, bueno, las visiones de la historia, digamos, que se vuelven oficiales y míticas, hablan de revoluciones. Las revoluciones a veces no cambian nada, en realidad, no indican necesariamente periodos de transformación más fundamentales. Y más bien ahora se estudian, por ejemplo, el efecto de los microcambios climáticos que ha habido. Hubo en Europa, hubo en América, el efecto de colapsamientos ecológicos, de mala gestión ambiental, que siempre ha sido muy importante, porque al fin y al cabo la humanidad siempre hemos dependido de los recursos naturales que la Tierra da, ¿no? Bueno, entonces pues tenemos la clara certeza de que ninguna civilización humana puede subsistir en este planeta muchos años, ni siquiera mil años, aunque las dinastías chinas lograron sobrevivir mucho tiempo, pero aisladas y también con muchos problemas de gestión, aunque tenían a la mano muchos recursos para seguir subsistiendo, ¿no? Así es que, por supuesto que el colapso de la civilización global tecnológica no anuncia el fin de la humanidad, mucho menos. Eso podría sobrevivir quizá por el choque de un meteorito enorme, o de una pandemia altamente letal que fue insospechadamente nueva y para la cual, como ahora sucedió, nadie tuviera defensas. Eso es probable, aunque también parece muy difícil que suceda así. Pero sí se asocia, porque tenemos esta imaginación, al menos en toda la tradición judeocristiana apocalíptica, sí se asocia a un hito, ¿no?, que marca un antes y un después, y que en el relato histórico, que es imaginario, al fin y al cabo es un imaginario social, se considera el momento del inicio del momento en que ya nada fue igual, pues que no hay punto de retorno, ¿no? Pero es el momento simbólico en el que esta civilización tecnocientífica llega a su límite, ¿no?, y de ahí ya no puede avanzar. El efecto sí puede ser muy desastroso en términos humanos y también ambientales, y para muchas especies naturales, por supuesto. Ahora bien, el colapso además no va a suceder igual en todas partes del mundo, ni al mismo tiempo. Va a ser un proceso totalmente desigual, disparejo, a diferentes ritmos, quizá más rápido en las ciudades que en el campo, quizá con menor efecto catastrófico para aquellos que ya viven en el colapso. En efecto, hay millones de seres humanos que están acostumbrados a vivir en el colapso, en la precariedad, en la pobreza, en la violencia, y no sería, como muchos han dicho, no sería nada nuevo, en efecto. O sea, los que van a sufrir más son las personas de clases medias, que
estamos acostumbrados a toda esa serie de servicios tecnológicos de los que dependemos y por los cuales pagamos mucho, no solo en términos de dinero, sino en términos de estrés o de trabajo. La gente más rica probablemente sobrevivirá en búnkeres o se irán a Marte, como están pensando, o se construirán refugios submarinos, o qué sé yo, entonces no van a sufrir. Entonces, entre los más ricos y los más pobres están acostumbrados, los más ricos creen que sobrevivirán. Son las capas medias en todos los países los que van a sufrir el drástico cambio en un proceso paulatino que puede acelerarse o desacelerarse, estabilizarse o desestabilizarse. Como ven, es un proceso que tiene ritmos diferentes y eso es lo que habrá que ir observando mientras haya personas que todavía lo puedan hacer, ¿no? Que tengan tiempo, capacidad, fuerza vital para poder registrar, al menos documentar el proceso del colapsamiento de la civilización tecnológica occidental o global en la que ahora vivimos. Entonces puede que sean oleadas que se van agrandando, que se van juntando, por decirlo así, y que en algún momento dado quizás sí provoque un efecto absolutamente catastrófico, ¿no? Los efectos del cambio climático sí se ven ya con muchas consecuencias catastróficas que se van a vivir en eventos, ¿no? Que pueden ser huracanes, sequías, luego incendios, luego agotamiento de agua y por tanto conflictos sociales, migración, guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que esos pueden ser como los fenómenos más visibles, o sea, como las crestas de la ola, digamos, de un proceso que se va gestando desde ahorita y que ya está sucediendo. Esa es parte de lo que dicen varios de los colapsólogos, ¿no? Entonces, como Carlos Tagle plantea, después del colapsamiento, por supuesto que existirán comunidades humanas resilientes, también así como en las películas tipo Mad Max, ¿no? Nos imaginamos cómo sobrevivirá la gente, pues vamos a sobrevivir como se pueda, con lo que quede de la civilización, materialmente hablando, energéticamente hablando, ideando formas, ¿no? Y ahí tiene que salir el ingenio humano y la reorganización social más horizontal, más cooperativa aparentemente, pero al mismo tiempo más competitiva, porque habrá que pelear por recursos, como siempre ha sido, para reorganizar el mundo de la vida de las personas. Entonces se cree, bueno, que la mejor solución sería reorganizar en pequeñas comunidades con recursos locales, volver a otros estadios pre-civilización industrial, digamos, que serían positivos, como de hecho ha sucedido en países como Cuba, ¿no? Que han vuelto, digamos, a una especie de civilización pre-industrial. Es la verdad, en tanto que no hay disponibilidad de los recursos que están aparentemente a la mano en otras naciones. Entonces, con lo que en ese momento está disponible y con las capacidades, conocimientos y habilidades de las personas, por supuesto que se podrán reorganizar y habrá comunidades que logren resistir bien, ser muy resilientes y logren adaptarse a ese proceso de cambio. Otras no tanto. Muchas personas tendrán que emigrar y ahí está muy difícil. Bueno, toda la gente que ha tenido la desgracia de tener que emigrar por una guerra, ¿no? La semana pasada estamos hablando del exilio español en México, ¿no? La gente que tuvo que salir por la guerra, pues, tuvo que adaptarse como pudo, y algunos lo pasaron peor que otros, y hubo gente que se pudo adaptar bien a donde llegó y gente que no. En fin, esto va a generar también una que ya está sucediendo, ya parece común, pero va a ser intensificarse los movimientos migratorios por necesidad, ¿no? Que la gente tendrá que buscar otros recursos, otras formas de vida, y eso pues va a aumentar también los conflictos sociales, ¿no? Entonces algunos creen, como Taibo, que lo mejor sería esta reorganización más horizontal, más cooperativa, que parece muy, ya no digamos premoderna, sino casi prehistórica, o por lo menos de las primeras épocas en donde los seres humanos todavía no construían ciudades y sistemas sociales, políticos tan complejos y jerárquicos como hoy existen, ¿no? Entonces probablemente eso se destruya y tenemos que reorganizar la vida social. Bueno, entonces nadie puede anticiparse el colapso de este sistema mundo, como lo llamaba Immanuel Wallerstein, que es globalizado, significa un desastre absoluto o una catástrofe que suceda en frentes oleadas en unas cuantas décadas. Si será abrupto y rápidamente o será lenta y progresivamente. Pero la novedad histórica, que solo es comparable, decíamos, por eso se pueden empezar a volver a mirar esos estudios que existen
sobre otros colapsos civilizatorios, como la civilización romana o la maya, o la que ustedes quieran, si es algo inminente ya, y en qué medida, y cómo empezar a observar que es un problema no solo metodológico, sino incluso hasta ontológico, cómo observar y cómo afecta entonces la observación del fenómeno a nuestra propia concepción de la civilización y de las capacidades como para que esa civilización se sostenga. Sabemos, por supuesto, que el trasfondo material, productivo, económico, está en un sistema capitalista mundial que es totalmente insostenible en términos ambientales, que todo el mundo está esperando ver cómo llega a su tope, ¿no? Esto ya Marx lo había, digamos, proyectado teóricamente, pero eso no sucede por voluntad, que es lo que se pensaba en la teoría política, en la praxis política de los movimientos marxistas, sobre todo en el siglo XX, que podían acelerar, ¿no? Se decía entonces las contradicciones, ¿no?, internas del capitalismo, eso nunca ha sucedido, sino que ha logrado reinventarse, posicionarse y colonizar otros ámbitos para seguir incrementando el valor. Pero sí sabemos hoy en día que tiene un límite ambiental muy grave, que es un sistema insostenible en términos materiales. No hay manera de que esto pueda sostenerse mucho tiempo más. ¿Cuánto? Pues nadie lo sabe. Bueno, esta me la encontré, que era simplemente para mostrarles cómo se ha pensado desde siempre de la caída de la civilización maya, pues que la historia de que de repente se abandonan las ciudades no tiene ningún sentido. Algo más tuvo que haber pasado, no solo las guerras o el conflicto interno, sino el agotamiento de recursos y la conciencia de que ya no era sostenible, ¿no? Entonces, el dejar las ciudades, como probablemente tengamos que hacer nosotros en algún momento dado, abandonar esta ciudad, irnos todos a ver a dónde, porque va a ser insostenible el mantener este sistema tal como está. Otras dos imágenes apocalípticas, la isla de Pascua, que también se ha estudiado mucho, está el famoso libro de Jared Diamond, que todo el mundo ha criticado, pero es un libro interesante, que habla, es un ejemplo muy específico de cómo una pequeña isla llegaron a un colapsamiento por el uso excesivo de los materiales, sobre todo de la piedra y de los recursos naturales para estas estructuras y para el estado político. Ya abajo es una escena que me encontré de una nota de la BBC News que dice, bueno, se lo preguntan así, ¿no? El colapsamiento de esta civilización será igual que el colapsamiento de la civilización romana. Entonces se pueden imaginar el Coliseo tomado por el ejército, ¿no?, y convertido en una especie de refugio, ¿no?, que no quedará de otra más que meterse allí para tratar de sobrevivir el colapsamiento. Eso podría ser una posibilidad. Entonces, sobre la respuesta de cuándo sucederá, pues nadie lo sabe. No se puede anticipar una fecha, por supuesto, pero sí sabemos que es un proceso irreversible e inevitable, y que el sistema económico, industrial, material sobre el que está sostenida esta civilización es insostenible. Ese es el veredicto, digamos, que desde hace muchos años hay muy clara conciencia de ello, por lo menos desde los años 70, cuando salió el famoso estudio de los límites del crecimiento encargado por el Club de Roma en 1972, se mostraban los factores principales del desarrollo económico industrial de esta civilización, y se veía que la tendencia de continuar nos haría aproximarnos cada vez más a tocar ese colapsamiento, ¿no?, que hoy comienza a activarse. Pero hay muchos otros factores, por supuesto factores ambientales que pueden acelerarse. Pues no sabemos, por ejemplo, reservas de agua potable están aparentemente calculadas, pero dependen de una regeneración, ¿no?, de un ciclo del agua. Si eso comienza a interrumpirse o cambiar drásticamente, tendríamos, por ejemplo, una escasez grave de agua en muchas zonas del planeta, lo cual generaría pues un colapsamiento brutal, ¿no? Sin agua, pues ¿quién puede sobrevivir, ¿no? Sin energía, aparentemente podríamos ingeniarla de otra forma, o en todo caso volver a utilizar la propia energía humana, como se hizo al inicio, ¿no?, para mover cosas, para incluso para generar energía eléctrica, pero sin agua es muy difícil pensar que alguien pueda sobrevivir, y sobre todo sin alimentos, ¿no?
dice autores como Carlos Taibo, me voy otra vez al libro de él que se llama Colapso, que podría haber algunos efectos positivos, ¿no? Sí, dice, como no todo es tragedia, aunque va a ser duro y mucha gente lo va a pasar mal, mucha gente se va a morir, eso es previsible, pero ¿qué podría suceder después? Entonces ya esto puede que sea más especulativo, pero no, porque es como hacer una especie de proyección en reversa, vamos a decirlo así, y pensar qué subsistiría de una vez que se agotaran estas estructuras tan pesadas, tan complicadas, tan complejas de la civilización industrial actual. Entonces, Carlos Taibo dice, bueno, lo que tenía que suceder, casi que hay que buscar, es desurbanizar, ¿no? O sea, volver a que la gente viva más dispersa y a abandonar este modelo de alta concentración urbana de servicios, de energía, ¿no? que los que vivimos en ciudades no lo podemos imaginar. Pero eso podría suceder en el momento que fueran invivibles, literalmente, ¿no? Ya no inviables, sino invivibles. Y entonces él dice una re-ruralización de la vida social, ¿no? Volver a como se vivía antes en el campo. Y hoy en día, para mucha gente, por ejemplo, que tiene recursos para una casa de campo, pues eso es como muy romántico, ir al campo y vivir como si viviera en épocas premodernas, incluso hasta en cabañas, sin energía eléctrica, ¿no? Sin internet, que hoy en día es una especie de terapia de desintoxicación de la civilización, ¿no? Te dicen, mira, yo es que yo tengo una casa de campo y ahí no hay ni luz, ni internet, ni tele. Guay, qué aburrido, ¿no? Pues es que así vuelvo, ¿no? A encontrarme conmigo mismo en medio de la naturaleza. Bueno, pues ya sería algo de lujo, ni un buen deseo, sino una necesidad volver a organizar la vida en pequeñas comunidades como antes se vivía en el campo. Por tanto, tiene que haber una drástica reducción del gasto de energía y sobre todo del dispendio, que hoy en día pues es lo común, estamos acostumbrados a eso. Otro proceso sería una destecnologización, sobre todo de tecnologías electrónicas, informáticas, ¿no? Y que empieza a generar independencia de las comunidades para organizarse, por ejemplo, en la cuestión de la información y la comunicación, como antes se hacía. Sin aparatos electrónicos de comunicación, pues la gente tiene que comunicarse por otros medios tradicionales o directamente, por así que cara a cara, voz a voz, ¿no? Podría generar, piensan entonces como Taibo, que esto podría ser positivo, un rompimiento, una ruptura de las jerarquías sociales y las estructuras de dominación. Él piensa que eso podría generar también un proceso de verdadera despatriarcalización de la civilización global actual, una liberación de las capacidades de muchas mujeres en todo el mundo, que disminuiría la población, sin duda, no sabemos cuánto, y las megaurbes serían abandonadas, como la nuestra, ¿no? Tendríamos que vivir de otro modo. Pero hay autores como este que les decía, Dmitri Orlov, que piensan que más bien va a ser una recomposición de los sistemas urbanos, ¿sí? Sobre todo los campos universitarios serían muy buenos para vivir, ¿no? Porque tienen mucha extensión de tierra donde se puede cultivar y porque estos grandes edificios se pueden convertir en habitaciones, ¿no? En lugar de vivienda, que por lo menos hay un techo que se puede enfriar o calentar. En nuestro caso tenemos un clima benigno, pero imagínense en donde hace mucho frío o mucho calor, el problema sería cómo organizar la vida. Pero más bien piensan otros como Orlov, que en lugar de abandono de las ciudades, pues serían reacondicionadas. Lo que no se puede usar son los grandes edificios, como este que veo aquí de Mítica, pues ese no se puede usar después de un colapsamiento. No funciona sin energía eléctrica ese edificio. ¿Quién va a subir hasta el piso, no sé, tiene 40 y tantos, ¿no? Y bajar diario para hacer cualquier cosa, ¿no? Y entonces lo que generaría y serían las formas de resistencia y resiliencia humana son volver a formas más sencillas, menos complejas y de equilibrio ecológico y social en términos políticos, de jerarquía, de estructura, que permita pues una vida, digamos, mucho más sostenible, ¿no? Ya Platón pensaba en la república, ¿no? Que una república no podía tener una enorme cantidad de personas, no me acuerdo cuál era el límite, ¿no? 3 militantes, seguro si alguien se lo sabe, no sé cuántos pensaba Platón, que tenía que ser el número de ciudadanos para que una polis fuera equilibrada y fuera vivible. Y eso pues se superó por mucho desde hace mucho tiempo. Bueno,
Esto también de lo que va discutiendo Carlos Taibo, esas serían ya consecuencias del proceso del colapsamiento, también un proceso largo, ¿no? Temporalmente hablando. Tenía que haber decrecimiento económico energético, o sea, la humanidad dejaría de consumir la enorme cantidad de recursos que hoy hace simplemente porque la población bajaría, no sabemos cuánto. Se desurbanizaría la humanidad, la civilización sería no urbana. Ustedes saben hoy en día que el 65% del planeta, de personas del mundo, viven en ciudades. Mal, bien, hacinados o no, ciudades caóticas o no, pero el 65% de los seres humanos hoy vivimos en ciudades. Entonces eso dejaría de ser así y volveríamos al estado premoderno, donde poca gente vivía en ciudades y las ciudades eran mucho menos complejas de lo que hoy son. Sobre todo las megalópolis, que aparentemente pues, se tendrían que disolver literalmente, ¿no? O que serían abandonadas muchas de las zonas de más dispendio. Habría un proceso de desindustrialización, así como todo el desarrollo y la idea del progreso consistió en la industrialización, la idea de la resiliencia o de la sobrevivencia sería la desindustrialización y volver a la producción en pequeña escala, técnicamente sustentable, con materiales naturales, sin tanto gasto energético, para reusar, reciclar, intercambiar, y el comercio dejaría de ser lo que hoy es. Carlos Taibo, les digo, cree que habría, por tanto, un proceso de verdadera despatriarcalización cultural y social. O sea, se romperían las jerarquías y el dominio masculino que fue terrible durante toda la modernidad. Aparentemente daría lugar a una situación de mucho más equilibrio y equidad. La descomplejización socionatural, porque los sistemas sociales no solamente están metidos en los sistemas naturales, sino absorbiendo demasiada energía, entonces tendría que haber una relación mucho más equilibrada, que gastáramos los recursos que realmente necesitamos para sobrevivir día a día y no sobrecargar, ¿no? Los recursos naturales o agotar, digamos, rápidamente o en demasía los recursos naturales como hoy lo hacemos. Y además, bueno, esto también puede ser deseos, ¿no? No sabemos cómo sucedería, pero todos estos procesos de descolonización que siguen sucediendo después de siglos de dominación de los imperios europeos, bueno, hoy se sabe que la descolonización apenas inició. O sea, primero fue política en América, y después en África hasta el siglo XX, pero apenas empezó una descolonización cultural, mental, ideológica, algunos creen que filosófica. ¿Qué pasaría con eso? O sea, ¿cómo sucederían esos procesos y qué importancia tendrían también estas ideas? Bueno, aquí no me voy a meter tan a detalle con los datos sobre el cambio climático, que sí hay datos del último informe, del IPCC, es el informe del año 22, que se ha ido preparando el año pasado, y ya muestra, y esto hay un consenso mundial de científicos que trabajan en todo esto, que es lo más probable es que si superemos la barrera del 1.5 grados y lleguemos a 2 grados durante el siglo XXI, lo cual tiene efectos muy drásticos e irreversibles sobre el planeta, la concentración de gases de dióxido de carbono y el efecto invernadero que provoca. Esto está tomado de ese informe, no es una cita textual, pero casi. Y dice el informe que muchos cambios en el sistema climático serán mayores en relación directa con el aumento del calentamiento global, por supuesto. Que ya vemos estos efectos, intensidad de épocas de calor, las oleadas de calor, las olas de calor en el mar, aumento de la temperatura marina, precipitaciones intensas, huracanes, fenómenos climáticos más fuertes y más frecuentes, junto con sequías y la reducción del hielo marino del Ártico y las capas de nieve y de muchas partes del mundo y del permafrost, que es uno de los efectos preocupantes de la disolución del permafrost, es que está liberando bacterias que no conocíamos, o sea que ninguna especie natural o viva tenía contacto con esas bacterias, son bacterias literalmente prehistóricas y pues puede ser un efecto muy preocupante porque no tenemos defensas evidentemente contra ese tipo de microorganismos. Se prevé que el calentamiento global continuo se intensifique aún más el ciclo global del agua,
incluyendo su variabilidad, precipitaciones monzónicas globales y la gravedad de fenómenos húmedos y secos, o sea, las intensidades, ¿no? O mucho calor, o mucha humedad, o mucho frío. Aunque hay ideas un poco, digamos, ilusorias de tratar de detener o de captar esas emisiones de CO2 para, si se capturarlas con medios tecnológicos, que no podrían ser muy efectivos, se dice ahora secuestro del CO2, lo más probable es que la acumulación aumente y que entonces esa concentración en la atmósfera pues, provoca una serie de efectos que no solamente es el puro calentamiento per se, eso ya es grave, sino son cambios en los movimientos de animales como insectos, por tanto de enfermedades que antes no se presentaban en ciertas latitudes y altitudes, ¿no? Sino que van moviéndose. Modificaciones en los cultivos, en las zonas fértiles, alteraciones que tienen directamente influjo en la salud humana, no solamente por la presencia de otros agentes patógenos, sino por esos cambios climáticos que sí afectan el frágil equilibrio de nuestros cuerpos, ¿no? Porque olvidamos que somos finalmente cuerpos biológicos dependientes de ecosistemas. Muchos de estos cambios debidos a las emisiones pasadas y futuras de gases de efecto invernadero son irreversibles. Ese es lo que concluye el informe del IPCC. Es el dato más fuerte que se pasó en todos los periódicos, como que mucha gente no oyó el mensaje, ¿no? Es irreversible. Y lo único que hay que hacer ahora es tratar de planear cómo se dice vamos a mitigar, que es otro eufemismo, ¿no? Cómo vamos a enfrentar lo que ya es un fenómeno irreversible. Y cómo le va a ir a cada quien, porque ese es el problema. Y como ven, vienen estas cumbres, la famosa COP, y no se alcanzan los acuerdos necesarios porque muchos estados no quieren ceder, porque sigue habiendo a corto plazo esta competencia geopolítica, económica. La visión de intereses a corto plazo sigue prevaleciendo porque la gente más rica del mundo piensa que se puede salvar, ¿no? Piensa que tendrá los recursos para estar al margen, para protegerse, para encerrarse, para tener condiciones especiales, mientras el resto del planeta lo pasa mal. Estos son los puntos, digamos las fases de las que habla Dmitry Orlov en su texto. Este doctor que les decía, este es un ingeniero en sistemas ruso que vive en Estados Unidos, es norteamericano, y que observó el colapsamiento de la Unión Soviética. Entonces, aunque no están ordenados, digamos, en una secuencia, pero él piensa que se van a combinar estos seis factores de colapso. Uno es el sistema financiero mundial, que parecería de los últimos procesos del colapso, pero puede ser de los primeros, porque las crisis económicas también están vinculadas con crisis energéticas y de la producción o extracción de recursos, por ejemplo, ¿no? Si se cayera la economía agrícola industrial, se cae también el sistema financiero, porque muchas de las inversiones están puestas en los famosos commodities, ¿no? Implicaría una falta de crédito, de inversión de capitales y una movilización muy grande de estos recursos, que ha provocado ya, pues por lo menos en el 2008, una crisis muy fuerte por esta burbuja, ¿no? Que de inflación, de inversiones que de repente se rompe y mucha gente pierde lo que tenía literalmente ahorrado. Entonces este capital, que finalmente es puro valor simbólico, desaparece para la mayoría de las personas, ¿no? Con lo cual, en un momento dado el colapso, pues el dinero ni siquiera tiene utilidad, ¿no? Ya no hablemos del dinero simbólico, que ni siquiera lo tienes físicamente hablando. Antes la gente tenía reservas de lingotes de oro, como había en los bancos centrales, pero todavía hay algunos, pues ya no existe, el valor es puramente simbólico. El colapso energético puede, sí, claramente está materialmente más arraigado y puede provocar un colapsamiento de la producción industrial. Si falta, hoy en día, por ejemplo, que la pandemia provocó una escasez de chips electrónicos, ¿no? Se paró la industria automotriz, se pararon muchas industrias porque no había producción suficiente en China de estos insumos. Entonces, una crisis energética que impida producir algo básico, a veces tan sencillo como esto, en una economía globalizada encadenada, impide que aunque haya otros materiales se pueda seguir produciendo productos tan complejos como las computadoras o los coches, que ahora son productos que tienen miles de componentes que vienen de muchas partes pero que están concentrados en algunos mercados, sobre todo en el caso de alimentos, ¿no? China ya se convirtió en el granero del mundo, la India también, los países sudamericanos intentaban hacer eso pero
pues no tanto, y la producción industrial de alimentos se puede caer también. Hoy por hoy se sabe que no hay escasez de alimentos en términos reales, no hay siempre mala distribución, pero podría darse el caso de que hubiera escasez real, y entonces la cosa se va a complicar. Por lo pronto los precios subirían enormemente, más de lo que lo están subiendo, con una escasez ya real, medida, y entonces esto sería ya una presión muy fuerte para quienes no pudieran acceder a los mercados, ¿no?, de alimentos. Y por tanto un colapsamiento político global que empieza con países, con regiones, con conflictos, guerras, etcétera, pero que, bueno, hoy en día también hay muchos indicios de que las democracias liberales representativas, convencionales en el mundo occidental, ya no son capaces, no son efectivas, eficaces mínimamente para resolver estos problemas, ¿no? No tienen, ya demostraron también durante las pandemias, no tienen la autoridad de los países autócratas como China. No pueden forzar a sus ciudadanos a veces a cumplir ciertas restricciones, ¿no? Empieza a haber un conflicto mayor entre intereses particulares y la función del Estado, la función típica, un poco en modo hobbesiano, que se pensó en la modernidad como el gran regulador o la autoridad que puede ejercer la violencia legítima en un estado de excepción, pues se presenta como último recurso, pero que ni siquiera puede ser eficaz en el caso de los países occidentales, que no tienen ya la legitimidad para eso, ¿no? O sea, ningún presidente de estos países tiene la legitimidad para salir a imponer toques de queda o salir a reprimir a la población, ¿no?, a la sociedad civil. China sí, Corea sí, ¿no?, Cuba sí, pero bueno, esos son casos aislados, digamos, y sería terrible, muchos piensan, que ese modelo autocrático se reprodujera en los demás países, los viejos sistemas democráticos aparentemente. Dimitri también habla de un colapsamiento social, que los vínculos de cooperación social no solo se debilitan, sino se rompen, y habla de un quiebre, él llama cultural, es más bien moral, que entonces se pierde la confianza básica en el vecino o la vecina, que es lo que pasa cuando hay una situación de crisis muy fuerte, y de verdad se vuelve a un estado hobbesiano de lucha por la supervivencia, ¿no?, que esto podría ser la escasez más fuerte, los procesos de escasez más graves, que puede dar lugar a conflictos sociales muy, muy, muy fuertes. Y luego él hablaba primero de cinco, y luego alguien le preguntó, ¿pero qué pasó con el colapsamiento ecológico en sí mismo? Y dijo, ¡ah, eso se me olvidó! Pues sí, también, ¿no? Por si fuera poco, el proceso mismo de la crisis ecológica, del cambio climático, del agotamiento de recursos, de la pérdida de biodiversidad, pues pueden incrementar todo esto, ¿no? El conflicto social, la crisis económica, la crisis de materiales y de producción, y el colapsamiento social, político, moral, ¿no? De tal manera que digamos, estos factores empiezan a combinar, esa sería la clave, digamos que se prende la chispa y podría acelerarse ese colapsamiento. Si se mantienen aislados, que es como ahora los estudiamos, por un lado el colapsamiento ecológico, por otro lado el colapsamiento político, por otro lado el energético, por otro lado el industrial, y parece que es una cuestión local, ¿no?, de que ciertos países lo hacen mal, de que ciertas economías van mal, y el resto del mundo dice, ay, pues qué pena, ¿no?, tú tienes una crisis, tú tienes una inflación de 60% como en Argentina, qué pena nos da su caso, pero pues sigan, ¿no?, sigan comerciando, lo sigan produciendo, ¿no?, échenle ganas. Pero hay un momento dado que si esos factores se combinan, el colapsamiento se puede acelerar, digamos, se puede hacer más cruento, por decirlo de esta manera, y en lugar de que sea más suave, digamos, y paulatino en el tiempo, se puede acelerar o incrementar, y poblaciones, obviamente las más precarizadas, lo van a sufrir de manera más drástica. El Carlos Tlaib habla de las causas del colapsamiento también. Vean cómo son factores que coinciden con los que ha señalado Orlov y los que señaló el IPCC, que combinado y con el cambio climático, pues, habría escasez y agotamiento de reservas primero de combustibles fósiles, que eso ya se ve que hay un pico y que va a decrecer, que a fuerzas tiene que haber una transición energética que no está siendo bien llevada ni planeada, que va a haber disminución productiva de alimentos y bienes esenciales. Ya no digamos de todo lo superfluo, que ojalá se deje de producir todo lo superfluo, pero pues, todo lo superfluo es lo que mueve el mercado, finalmente hoy en día. Más los efectos desastrosos del cambio climático y los conflictos que de ellos se van a derivar, ¿no?
Carlos Tardo señala un factor adicional que él lo plantea así, que esta presión de la escasez, la conflictividad, la falta de producción, ¿no?, etcétera, y la conflictividad social va a hacer resurgir, él cree como algo muy probable, regímenes autocráticos y populismos de derechas y izquierdas que ya existen por todos lados, y él habla ya de un ecofascismo. Ese es un término que parece contradictorio, parece un oxímoron, ¿no? Un oxímoron porque todo lo ecológico lo asociamos a algo positivo. Entonces, ¿cómo puede haber ecofascismo? Entonces dice, bueno, pues sí. Los regímenes probablemente en el futuro próximo tendrán que tomar medidas, ya no digamos poco populares, sino medidas de fuerza para poner orden o para evitar esos colapsamientos sociales y van a ejercer formas de coacción que pueden llegar a ser muy violentas. Y entonces empieza a pensar ya en esto porque él cree que sí hay una lógica en las élites de las derechas y los recalcitrantes que justo por afán de sobrevivencia y de mantener su statu quo y sus privilegios y su poder van a empezar a poner en prácticas que él cree que siempre han sucedido porque en efecto, pero van a poner en práctica políticas no solo de control, de regulación social, de segregación que pueden llevar hasta regímenes un poco al apartheid, ¿no?, sino pues de resurgir lamentablemente políticas que sean de violencia sistemática que podrían llegar a niveles de genocidio y exterminio, ¿no?, y que eso ya ha comenzado. Entonces él se refiere a un autor que es un pensador austriaco, Karl Ameri, que él hablaba, es un libro que fue famoso en los años 90 y que luego pasó ahí, se olvidó un poco. Es un libro que está traducido al español que dice que el nazismo fue una especie de esto, de un ecofascismo, porque ya puso en práctica una política de reducción poblacional, ¿no?, a pequeña escala, aunque la idea era delirante y enloquecida. O sea, vamos a eliminar a tantos millones de personas de Europa, ¿no?, que eran judíos y todos los demás que no querían, pero que tenía la lógica de una supervivencia de la élite, ¿no?, de expulsar literalmente de la faz de la tierra a todos los que consideran indeseables, ¿no?, con una ideología de limpieza racial, pero que en el fondo tenía, según ese autor, una lógica de sobrevivencia material, porque los recursos escasearían, y entonces, ante el cálculo de no es posible mantener toda esta población, hay que eliminar a todos los que consideramos indeseables, ¿no? Entonces, esa lógica, cree Carlos Tardo, que se va a reproducir en las élites, sobre todo en las derechas, que tienen el poder económico y que van a resurgir estas ideologías en varios países, pero que también pueden ser políticas populistas de izquierdas, ¿no?, porque cualquiera puede caer en la lista, digamos, de los indeseables, ¿no?, que ya no alcance para que todo el mundo, digamos, tenga derecho a lo mínimo, ¿no? Bueno, estas ya son imágenes para que no se aburrieran, pero no vayas a hacer las imágenes. Esto está tomado del viejo documental del libro, el primer libro que hizo Al Gore, ¿no? Y ya en esos años, 90 y tantos, ya se veía la contribución de cada región, ¿no?, el país al cambio climático. Eso no ha cambiado mucho, excepto que China ya llegó casi al 30%, ¿no?, rápidamente. Y África, pues todavía más pequeñito. Se ve la enorme diferencia de desarrollo en cuánto emiten gases de efecto invernadero en el planeta, ¿no? América Latina también está estancada y eso indica también parte del problema social porque la economía ni siquiera ha crecido lo que debería haber crecido, pero la población sí. Bueno, esto es un diario de la zona en Xochaca, México, ahí cerca de Nesa. Bueno, la dimensión que tiene esto con estas fotos que ya se pueden tomar con drones y fotos aéreas, ¿no?, sí nos da esta visión, así que abuelo de pájaro, de la globalización, de muchos de los problemas que hoy nos afectan, las asignaciones en la ciudad. Esto es Guayaquil, Quito. Digo Guayaquil o Quito, no me acuerdo cuál es, pero bueno, es una típica ciudad megaurbe latinoamericana con estos asentamientos irregulares que son ambientalmente muy difíciles de manejar, pero que la gente tiene que sobrevivir así porque no hay de otra, ¿no? Entonces, todas las personas que, muchas de ellas llegaron del campo, ¿no?, a sentarse en estos suburbios de las ciudades, pues tendrían que regresar al campo
a tratar de sobrevivir como pudieran una vez que el colapsamiento fuera un hecho. Son los tiraderos de basura, estas son las fotos de Edward Burtinsky, un fotógrafo canadiense que se ha dedicado a registrar los efectos del antropoceno. Tiene un libro reciente que se llama así, El Antropoceno. Son fotos extraordinarias con un sentido artístico, pero terroríficas en cuanto que muestran la materialidad de esto, de la civilización basura, digamos, que ha producido basura y desechos. Ay, ya se me pasa por tu congreso. No va a poder. Ahí lo ven. Esto es anterior. Estas son las fotos de Burtinsky, entonces vean, no es un paisaje marciano, sino es un típico río contaminado por todos los desechos industriales. Y esto es lo normal, a lo que nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero cuando se ve la dimensión, pues sí da que pensar cómo se sostiene todo esto, o hasta dónde se puede sostener este tipo de civilización que nos ha dado, en efecto, a mucha gente cierto confort, cierta capacidad de desarrollarnos y de vivir bien, pero que no es lamentablemente sostenible mucho tiempo más. Bueno, la energía nuclear, pues, se pensaba que era una solución, no lo es, hay un enorme riesgo, el accidente de Chernobyl lo demostró, pero además no da como para sustituir la energía que actualmente se obtiene de los hidrocarburos. Y tarde o temprano va a escasear. Estos eran los soldados que tuvieron que ir a sellar, primero a retirar todos los escombros de Chernobyl, y los llamaron biorobots, que les ponían un pequeño y muy ineficiente equipo de protección, muy artesanal, pues, totalmente colapsado el asunto, porque no tenían equipo y todos ellos fueron afectados por la radiación, muchos de ellos murieron después. Y hoy en día el gobierno ruso no les paga las indemnizaciones, ¿no? Bueno, aunque ahora sería el ucraniano, pero la gran mayoría de los reservistas eran soldados reservistas del Ejército Rojo, que fueron de toda la Unión Soviética a Chernobyl, en Ucrania, a tratar de limpiar y finalmente contener el accidente, que lo único que se puede hacer es construir, como ustedes saben, un sarcófago, una cúpula que protege, y todo se tuvo que hacer. Son las fotos de Igor Kostin, que fue el único fotógrafo allí, que era el fotógrafo del ejército. Él ya murió, y murió de leucemia, por cierto. Bueno, tengo muchas imágenes. Qué pena, porque sí estaba bonito. Hoy en día hay símbolos del cambio climático como estos osos. Esta es una foto un poco truqueada, creo, pero a lo mejor sí, de estos osos que quedan en esos pequeños islotes. Pero es un símbolo anticipatorio un poco de lo que le va a pasar a esta civilización. Vamos a quedar un pequeño islote sin poder encontrar la manera de buscar los recursos para sobrevivir sobre una superficie que no tardará en deshielarse, en deshacerse y finalmente sucumbir. Bueno, ya algunos fenómenos habían mostrado su fuerza. Este es el efecto de un tornado, pero en efecto huracanes y ciclones se volvieron cada vez más difíciles de controlar. Incendios forestales, esto es el Catrina. Y bueno, además, un factor adicional que es contingente, pero puede también contribuir a acelerar muchos de estos procesos de colapsamiento, son estos desastres o catástrofes que pueden ser climáticas, energéticas, financieras, epidemiológicas. Ya tenemos un aviso muy claro de una pandemia global y probablemente vendrán otras. Puede haber un accidente genético biotecnológico, informático, accidentes de sistemas de inteligencia artificial que cada vez son más potentes, más autónomos. Atentados terroristas sigue siendo una posibilidad. Eso ya se demostró que es eficiente. Y, por supuesto, las guerras bacteriológicas, químicas y nucleares, ¿no? Hace unos años nadie hablaba de la posibilidad de una guerra nuclear. Hoy se vuelve a hablar de la posibilidad de una guerra nuclear porque los arsenales están allí. Nunca se... De hecho, no se pueden desmantelar. Lo único que se puede hacer es enterrarlos. Esta es la imagen de Katrina en Nueva Orleans, que siempre se comenta.
apocalipsis en sí mismo, de lo que puede suceder un colapsamiento de una ciudad entera ante la falta de apoyos del gobierno federal, que no tenía ni siquiera la estructura para responder eficientemente. Entonces el gran gigante mundial económico resultó un gigante con pies de barro, ¿no? Que no tenía capacidad organizativa para responder a un desastre. Yo lo veo además en una cuestión social, porque evidentemente las personas se quejaban en Nueva Orleans, que como es una mayoría de afroamericanos, no importaban al gobierno norteamericano, y que no era urgente, y que hay muchos indicios de que hubo mucha negligencia y poca efectividad, digamos, intencional, voluntaria, además de la desorganización que se produce en el desastre. Déjenme ir más adelante. Es una que me gusta mucho, del Magrico. Ante esto se ponen en juego todos los recursos anticipatorios, precautorios que sí tenemos y que ha habido a lo largo de las civilizaciones. Yo me he pasado estudiando muchas veces esto, buscando estas cosas, y se habla desde los años 70 del famoso principio de precaución, que ha sido, digamos, una de las banderas de los movimientos ecologistas, de partidos verdes de veras que hay en muchas partes del mundo, no como en México, que nunca ha habido un partido verde, y que tratan de lograr que las políticas públicas y que toda la cultura y la estructura social trate de, por lo menos, de ver hacia el futuro y de anticiparse precautoriamente, preventivamente, ante estos fenómenos que van a suceder. Naturalmente tendemos a no darle importancia, o a creer que no va a suceder, o a confiar en que no, o a tener esperanzas, o a lo mejor no pensar en esos colapsamientos. Nos pasa en nuestra vida en pequeña escala, digamos, no queremos atender los malos augurios a pesar de que los estemos viendo o que los intuyamos. Pero sin duda es un recurso cognitivo, social, que siempre ha existido. Y bueno, desde la época de los profetas que se dedicaban a decir cuándo venía el apocalipsis y el fin del mundo, un poco exagerado, ¿no? pero que ya se veía en la estructura social y en la capacidad humana de anticiparnos, de prever, pero que esto evidentemente cuesta mucho porque hay que desviar recursos del presente para sistemas preventivos. En países como el nuestro, que por ejemplo, que tenemos una alta sismicidad en nuestra ciudad, en varias partes del país, pues tenemos que aprender a fuerza de golpes que tenemos que crear un sistema de protección civil, que mínimamente existe, antes no existía nada. Todos los que recordamos el terremoto del 85, no había nada y se tuvo que crear un sistema. Y se tienen que asignar recursos, se tienen que capacitar a la gente y entrenar a las personas y hacerles, e insistirles que la posibilidad de un desastre siempre está allí, y que hay que prepararnos y no hacemos caso, en fin. Pero lo difícil es que, como les digo, se tienen que utilizar recursos que aparentemente se desvían, que podrían ser útiles ahora para otras cosas, pero más bien hay que generar un excedente, y no solamente son recursos materiales, sino capacidades, conocimientos, teorizaciones y sobre todo organización social, que eso es lo que sería menos costoso, digamos, de desarrollar. Y lamentablemente en muchas sociedades no se da muy bien, ¿no? La nuestra no es un ejemplo de ello, en casi nada. Tendemos a dejarlo a un lado, a creer que no va a pasar nada malo, o a confiar que la providencia divina nos va a salvar siempre. Pues no sucede así. Por eso se han planteado principios éticos, y bueno, estos que son principios típicos en la ética ambiental, derivados de la bioética, creo que en la era del colapso, que ya comienza, van a ser importantes de discutirlos, socializarlos, digamos, que tengan que ver no solamente con la precaución en todos los niveles, sino insistir en la preservación de ecosistemas, hoy más que nunca, que ya se vuelve de vida o muerte, proteger literalmente bancos de biodiversidad. El principio de sustentabilidad, hoy en día mucha gente piensa que ya ni siquiera es algo argumentable, que simplemente es una trampa hablar de sustentabilidad, que nada es sustentable en el mundo actual, en el modelo actual, y que habría que cambiar todos los sistemas productivos de una manera radical para hacerlos realmente sustentables, pero que todas las formas actuales de supuestamente sustentabilidad no están dando resultado. Y otro muy importante que existen autores como Jorge Rickman, es un principio de justicia que lo plantea en términos solamente intrahumanos, digamos, entre generaciones, sino también en términos ecológicos. Tenemos que
no solamente evitar que otras especies sucumban con nosotros, sino que tenemos que dejar de utilizar tantos recursos, tierra y recursos materiales, minerales, agua, etcétera, y dejarles a otras poblaciones de animales, sobre todo animales y plantas, para que sobrevivan por sí mismos, como lo podrían hacer sin nuestra ayuda. Y en el caso de que necesitaran nuestra ayuda, también utilizar recursos para ayudar a otras especies. Es que eso puede ser ahora muy importante debido a las condiciones más difíciles de sobrevivencia que tienen muchas especies, y no solamente nosotros, ¿no? Aquí no me voy a detener este, pero si les interesa este libro de Aurelien Pagó, es muy práctico. Dice, a ver, ¿qué puedes hacer ahora? Y te da una lista, ¿no? Y casi nadie hace todo. pero son efectos prácticos, porque mucha gente se pregunta, ¿y yo qué hago? Pero esto no se soluciona solo con acciones individuales, por supuesto. Tiene que ser acciones sociales, políticas, un cambio tecnológico, productivo, muy, muy fuerte, que debería ser una verdadera revolución que nadie está intentando, porque hay muchas resistencias desde la, digamos, la visión psicológica de que no va a pasar, ¿no? De negarnos a ver la realidad, hasta los intereses, por supuesto, económicos y políticos, que impiden que se realicen las políticas más obvias como estas, ¿no? De crecimiento de la producción, una información suficiente y clara a los ciudadanos de qué hacer y qué cosas no consumir, una revisión, o sea, un cambio del modelo agrícola para favorecer formas de explotación no basadas en la agroindustria ni en pesticidas intensivos, todo eso que ya se sabe, una desconcentración de la economía, ¿no? Desarrollo del transporte público frente al transporte privado, o sea, todas las políticas que sabemos que se tienen que hacer y que no se hacen, pues no dependen de la, lamentablemente, de la pura voluntad de las personas, de los ciudadanos, porque están desempoderados además, sino de políticas públicas que implicarían grandes cambios en los sistemas sociales, ¿no? Y bueno, ideas hay muchas, y hay gente que lo pone en práctica en una escala muy pequeña, en su casa, en su barrio, en su comunidad, pero hasta ahí llega. Si no es algo unitario, digamos, o bien articulado a nivel global, difícilmente tendrá efectividad. Esa es la triste realidad. Entonces, bueno, el libro es como el de Aurelien Pagó, pues sí, nos da ideas muy prácticas, y mucha gente se siente bien haciendo todo esto, pero no se soluciona el asunto tal cual. Están otras propuestas de Bill Gates, y esto es, tiene un libro reciente que es un poco irónico el asunto, porque él dice, bueno, si yo soy uno de esos blancos ricos que ha contribuido a todo este desastre, pero ¿qué creen? Tengo la solución. ¿No? Y la solución es muy sencilla: hay que llegar a una economía de emisiones cero, ¿no? Nada más y nada menos que plantea el punto de partida. Pero dice, para eso, dice, es prácticamente imposible, materialmente imposible, que lo hagamos antes del 2050, si es que nos ponemos a trabajar ya. O sea, un recambio total de la producción y el consumo y la manera en que desechamos, para llegar a una economía de emisiones cero en todos los países, no nomás en los, obviamente en los que producen más, sino en todos los países. Dice, bueno, podría haber dos fases, primero los que contaminan más y luego los que contaminan menos, ¿no? Que esas son las discusiones de la COP siempre, ¿no? Que los países que no han contaminado tanto reclaman un derecho a seguir contaminando, o sea, seguirse desarrollando, que es lo que hizo China durante los últimos 50 años, y ya está llegando a los mismos niveles o más. Y todos los que siguen contaminando dicen, bueno, pues nosotros, ¿por qué vamos a pagar, ¿no?, los costos de lo que los demás contaminan? Entonces, no hay un acuerdo básico. Pero Bill Gates lo plantea en términos, tiene los números, tiene los datos, y tiene mucha información este hombre, y claramente la única forma de lograr un cambio que pudiera ser positivo es, como se dice, descarbonizar, o sea, total, llegar a emisiones ceros, toda la producción industrial en el mundo, antes de 2050. Si no lo hacemos antes de 2050, cada año va a ser todavía más difícil y prácticamente va a ser imposible, ¿no? Pero bueno, la cosa es cómo se hace esto, ¿no? Entonces, ahora sí que no vamos a sucumbir por falta de ideas. Estas son las tres medidas que plantea él y que son básicas. Y luego dice, esto lo puse a tal cual porque es muy simpático, dice, si no nos aproximamos al cero con rapidez, pasarán cosas muy malas, seguramente muchas, mientras la mayoría de nosotros aún estaremos vivos, y cosas catastróficas en el lapso de una generación, o sea, la siguiente.
Si no catalogamos el cambio climático como una amenaza para la existencia de la humanidad, las condiciones de vida de la mayoría se deteriorarán y los pobres se empobrecerán aún más. Irá a peor hasta que dejemos de liberar gases de efecto invernadero a la atmósfera, por lo que merece figurar entre las máximas prioridades como la salud o la educación. Como si la salud y la educación sí fueran prioridades de muchos gobiernos, cuando no lo son. Bueno, ya tengo que terminar. Por último, esto que les decía de Carlos Taibo, que empieza a generar esta idea de ecofascismo, un concepto todavía un poco pues más indefinible, digamos, ¿no? O indefinido, puede suscitar muchas discusiones ideológicas, porque les digo, es una contradicción en términos, ¿no? Que hubiera una especie de dictadura fascista con reivindicaciones ecológicas o con una razón de fuerza mayor diciendo no nos queda de otra más que obligar a todo el mundo a someterse a esto o eliminar a quienes ya no podemos atender, con una especie de triaje globalizado, ¿no? Y hubo un pensador, Hans Jonas, que en su libro el Principio de Responsabilidad, publicado en el 79, incluso hablaba de eso. Estábamos en plena época de Guerra Fría y él hace una evaluación política muy, pues, muy somera, grandes rasgos, no muy sesuda, digamos, y dice, bueno, los regímenes autoritarios, típicamente los comunistas, tendrían la ventaja de tener el poder, ¿no? La autoridad, la mano dura para imponer medidas ecológicas necesarias, a diferencia de las democracias liberales que tienen, no es que les falten ganas, sino tienen problemas de legitimidad, ¿no? Y a la mera hora pueden generar una reacción social que se les sea contraproducente y obviamente los políticos de entorno caigan, ¿no? Y ningún político quiere eso, ¿no? Entonces, Jonas ya planteaba que a lo mejor sería necesaria una dictadura ecológica, y habló así de una dictadura ecológica, cosa que todo el mundo lo criticó por ello y lo consideró un pensador retrógrado y conservador. Bueno, el Taibo está diciendo que aún incluso sin que el ecofascismo tuviera una cara de derechas, ¿no? Típicamente cada vez es difícil identificar las derechas, por increíble que parezcan, porque están por todos lados. El ecofascismo podría adquirir nuevas facetas de esos darwinismos sociales anteriores, de formas tecnologizadas, militarizadas, incluso, por supuesto, con uso de la fuerza pública, o utilizar ideologías transhumanistas del mejoramiento humano para generar políticas que vayan segregando, marginando, apartando a esas mayorías que son indeseables y concentrando los recursos en las élites. La lógica es muy sencilla, como es en todo el capitalismo, la élite tiene que mantener el poder y el control de los recursos, ya no solamente de los bienes de capital, los bienes productivos, sino literalmente de los bienes básicos, como por ejemplo la comida, ¿no? Entonces, en el futuro los ricos no serán quienes tengan muchas inversiones en Wall Street, sino los que tengan un granero enorme con suficientes existencias de maíz o trigo, ¿no? Literalmente para comer y para intercambiar y poder sobrevivir. Y entonces, puede que reaparezcan, y eso es algo probable que habría que pensar, dice Taibo. Si creemos que la historia es lineal, pues no, nunca es lineal, ¿no? Y puede haber una regresión a estos estados de exclusión, tipo apartheid, ¿no? De segregación, de control político férreo, ¿no? De verdadera biopolítica sin dura, como pensaba Foucault, y que regresaran políticas terriblemente violentas de segregación y finalmente de genocidio y exterminios masivos, ¿no? Entonces, y la inteligencia artificial podría ayudar a todo esto porque podría ser un medio neutro, que aparentemente nadie decide, no es una élite, no es una autocracia, sino que son las máquinas inteligentes las que deciden quién sobrevive y quién no sobrevive. Eso podría suceder. Y bueno, esto aparecería como un recurso de esta razón de fuerza mayor de la que hablaba Eduardo Nicol, ¿no? Esta razón que ya se impone por necesidad, de modo violento, no dialógico, no libre, en que todo el mundo está de acuerdo, pero nadie se hace responsable de ello, y que se asume pasiva y acríticamente, ¿no? Como ahora se asumen las medidas de fuerza mayor de la economía o de un corte vial porque hay una marcha o qué sé yo, ¿no? Y que entonces la gente nos sometemos a ese nuevo poder, ¿no? Que ya empieza a gobernar, digamos, en esa inteligencia no humana, porque no es discursiva, no está dialogada, no nos impone con razones, sino por fuerza mayor, por necesidad,
y que esa sería probablemente la cara más sofisticada del ecofascismo en el futuro próximo. Ya ni siquiera las dictaduras violentas y genocidas como hubo durante todo el siglo XX en muchas partes del mundo, y que por supuesto el nazismo es la quinta esencia, ¿no? Sino quizá unas dictaduras muy suavecitas, muy, muy tecnológicas, muy, muy sofisticadas, que a lo mejor fueran puramente de inteligencia artificial. Ustedes pueden imaginar, para que hagan novelas de ciencia ficción apocalípticas, de qué podría suceder en el futuro. Bueno, entonces, ese es un panorama general del colapso de nuestra civilización, y ajá, se combinaba con la primera conferencia que di sobre si la pregunta, ¿había progreso moral o no? Sí, pero no. Sí, pero es inestable y es precario, y ante este escenario futuro, no nos queda primero más que pensar lo que va sucediendo realmente y anticiparnos con todo el arsenal teórico que tenemos como para pensar las posibilidades de sobrevivir en esta era del colapsamiento de nuestra civilización tecnológica global. Gracias.